Buenos días a todas y a todos, a las personas que están aquí para apoyar esta presentación y a todos los medios de comunicación presentes. Hoy estamos aquí para presentar un nuevo proyecto político que lleva fraguándose desde hace meses, pero que era algo que se nos venía exigiendo desde hace años por parte de la militancia y simpatizantes. Ahora Canarias nace como resultado de la apuesta por la unidad independentista, impulsada por Alternativa Nacionalista Canaria, ANC, Congreso Nacional de Canarias, CNC, y Unidad del Pueblo, UP, a la que han mostrado su apoyo otros colectivos y personas a título individual. El manifiesto de apoyo a este proceso unitario, que inicialmente fue firmado por un centenar de personas de distintos ámbitos de la sociedad, ya cuenta con más de 400 apoyos. Este proceso va más allá de la simple unión de siglas de tres partidos de cara a las próximas elecciones de mayo. Pretende sentar las bases de lo que será un auténtico movimiento de liberación que, respetando las peculiaridades y diferencias de cada organización, logre aglutinar a todas esas fuerzas institucionales o no, de forma que podamos trabajar juntas para conseguir más temprano que tarde la liberación de nuestro país canario. En los próximos comicios electorales a celebrar el 26 de mayo de este año, Ahora Canarias ha decidido presentarse en todas las convocatorias y circunscripciones, es decir, al Parlamento de Canarias, cabildos insulares, ayuntamientos y Parlamento Europeo. Al Parlamento Europeo nos encontramos en proceso de negociación para acudir dentro de la coalición electoral Ahora Repúblicas, en la cual están integradas Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu, Bloque Nacionalista Galego, y seguramente también se sumen desde Asturias y Aragón. El 10 de enero de este año firmamos en Aguere un acuerdo de mínimos sobre el cual se basaría nuestro programa político. Los 10 puntos del acuerdo son los siguientes. 1. Canarias tiene derecho a ser un Estado independiente. Por tanto, se defenderá el derecho a la autodeterminación y descolonización de Canarias. Se denunciará la situación colonial que vive y se emprenderán las acciones internacionales oportunas para tal reconocimiento. 2. Estatuto de neutralidad para Canarias y salida de la OTAN. Retirada de Canarias de la Guardia Civil y los ejércitos, tanto españoles como de la OTAN. 3. Establecimiento de las aguas territoriales canarias y su zona económica exclusiva. 4. Marco canario de relaciones laborales y creación de un plan de empleo nacional permanente que combata la desigualdad y la exclusión social. 5. Erradicación de la violencia de género y las desigualdades por razón de sexo o género. 6. Defensa del medio ambiente. 7. Revalorización de la cultura e historia de Canarias. 8. Competencias exclusivas, portuarias y aeroportuarias, tributarias, judiciales, penitenciarias, etc. 9.
Ley de residencia para Canarias. Y 10, replanteamiento del modelo turístico canario por otro modelo más sostenible. Hacemos un llamado a todo el pueblo canario a que se sume al proyecto de Ahora Canarias, porque Canarias necesita que nos organicemos y luchemos por nuestra tierra para acabar con la corrupción, el paro, la pobreza, el machismo, la destrucción del medio ambiente y para acabar con la discriminación y el trato colonial que España nos impone. ¡Viva Canarias Libre! ¡Viva! Yo le quería preguntar, ha hablado usted de una ley de residencia para Canarias, ¿puede especificar un poquito de qué se trata? Vamos a ver, Canarias, como todo el mundo sabe, es un territorio... Amigo, igual debería sí, mover los sí, micros. Sí, ¿no? Vale, sí, vamos a mover aquí. Es un territorio fragmentado, el 47% de nuestro territorio está por ahora protegido y lo que no es asumible es que tengamos una carga poblacional, aparte de lo que ya está aquí residiendo, que son 2.200.000 personas, pues aproximadamente esos 17 o 15 o 16 millones de turistas, que consumen agua, consumen territorio, consumen muchísimas cosas. O sea, es una cuestión prácticamente de medioambiental. O sea, o protegemos nuestro territorio, o vamos a seguir, consumiendo territorio. Para eso han hecho esa famosa ley del suelo, para seguir consumiendo territorio. Para eso se han hecho la famosa ley de las Islas Verdes, con lo cual, si eso si se va a llevar a cabo, no van a ser Islas Verdes, sino islas llenas de cemento, de piche, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es lo que lleva? Vamos a estar dependiendo más y en exclusiva del exterior, más de lo que estamos. Más del 85% de lo que se consume en Canarias viene del exterior. Ya ves, alimentos, fundamentalmente. Entonces, con eso hay que acabar. Y efectivamente, pues hay otra cosa que es importante, y es que los puestos de trabajo que se tienen que crear en Canarias, que sean para los canarios, ¿no? Porque lo que no se puede permitir todavía a estas alturas es que el 20% de la población activa de Canarias esté en el paro. Y llevamos así muchísimos, muchísimos años. Necesitamos esa ley de residencia para poder sobrevivir en un futuro más o menos inmediato. ¿Podría explicar un poco el tema del sector primario, la agricultura, la pesca artesanal, el sector ganadero? Si ahora Canarias va a potenciar o va a tener entre sus objetivos conseguir que el sector primario se proteja y aumente. Vamos a ver, una de las cuestiones fundamentales hoy por hoy es que tenemos que poner en marcha políticas agrarias, políticas pesqueras, susceptibles de que nosotros seamos en un periodo corto de tiempo autosuficientes. O sea, no podemos seguir en esta dinámica de estar trayendo las naranjas de fuera, las papas de fuera, las lechugas de fuera, todo lo que consumimos, lo que comemos, y decía antes, un 85%, ahí están las estadísticas, de lo que se consume en Canarias viene de fuera. Cuando en Canarias ahora mismo hay la suficiente superficie susceptible de ponerse en marcha y para que esa política agrícola pueda satisfacer y tener la suficiente soberanía agroalimentaria para salir adelante y no estar dependiendo de cuestiones externas. En el tema pesquero, lógicamente necesitaríamos que nuestras aguas territoriales fueran nuestras, de Canarias, ¿no? Y que no suceda como está sucediendo ahora, de que viene Bruselas a decir, mire, usted solamente puede pescar
pues 300 toneladas o 400 de atún, y después resulta que las 3.500 restantes se las están llevando pues otras comunidades, otras naciones de fuera de, y nosotros tengamos que comprar el atún metido en lata. El oficio más antiguo de las Islas Canarias es el pastoreo. El pastoreo de cabras, fundamentalmente. Aparte está el pastoreo también de ganado mayor, de vaca. Con respecto a eso, ¿ustedes tienen algo estudiado? Nosotros vamos a propiciar todas las ayudas, todas las ayudas y todos los mecanismos legales necesarios para que el sector primario, tenga la preponderancia que tenga que tener. Sencillamente para ser autosuficiente, tener la soberanía agroalimentaria necesaria, que como dice la FAO, tiene que ser de más del 60% de lo que se consume. Eso lo tenemos que producir, y además se puede producir hoy por hoy en Canarias. Lo que hay que tener es la voluntad política suficiente, y para eso los que están no la tienen. De hecho, para eso han hecho la ley del suelo, la ley de las verdes, para propiciar el deterioro cada vez más del territorio, y esperamos de que la coalición ahora a Canarias, que yo creo que vamos a tener un buen resultado, poner a Canarias en él de una forma seria a encaminarse, ¿no? Con respecto al marco laboral, ¿podrían cerrar un poco? Bueno, vamos a ver, el tema del marco laboral tenemos una estructura económica en Canarias diferente, vamos, por todos lados, diferente a lo que es, por lo que conocemos, lo que es España. Entonces nosotros lo que sí necesitamos es que aquí los convenios colectivos, por ejemplo, sean los convenios colectivos de Canarias. O sea, que no tengamos que estar esperando que esos convenios colectivos que se hacen, en fin, bajo la trascienda, las grandes centrales sindicales de concertación que lo hacen para allá, y aquí nos vienen las migajas, cuando aquí yo creo que podemos tener un buen nivel de vida siempre y cuando las centrales sindicales de aquí sean capaces de establecer convenios colectivos serios. Otra cosa importante, que el tema de la seguridad social. Durante muchos años, Canarias ha sido una, vamos a poner una comunidad, entre comillas, que ha sido y ha tenido un gran superávit en las cuentas de la seguridad social. Tengamos nuestra propia caja, ¿no? Para el tema de las pensiones. O sea, de aquí ha salido en los últimos 20 años, hay un cálculo aproximado de unos 800 millones de euros anuales, de superávit, que han ido a otro sitio de España, donde las pensiones son mucho mayores, más importantes que las de Canarias, y nosotros aquí pues estamos como estamos, donde hay aproximadamente el 52% de los pensionistas de Canarias que cobran menos de 650 euros mensuales de media. No quiere decir que todos cobren 650, hay pensiones hasta de 120, 140 o 200 o 300 euros. Ya me dirán ustedes cómo pueden vivir una familia o una sola persona con ese dinero. Entonces, remodelar todo el mercado laboral de Canarias, porque por hoy es importantísimo de que la gente en Canarias pueda vivir y debe de vivir con una calidad de vida bastante importante. ¿Podría desarrollar también los puertos y aeropuertos? Bueno, esta es otra de las medidas que serían importantes. Por ejemplo, de los 8 aeropuertos que tienen superávit a nivel de todo el Estado español, 4, el de Reina Sofía, Los Rodeos, Lanzarote y el aeropuerto de Gando, tienen superávit. Ese dinero no se queda aquí. El dinero lo conforma y se lo lleva a AENA y se lo lleva a FAO. Son unos cuantos millones, unos cuantos cientos de millones de euros anuales. Ese dinero tiene que estar aquí, tiene que conformarse, vamos a poner una AENA canario, ¿no? O sea, que el control de los aeropuertos, de los puertos, sea una cuestión
de Canarias única y exclusivamente. Igual pasa con los puertos. El puerto aquí de Santa Cruz, el puerto de Las Palmas, que tienen unos volúmenes de negocio importantísimos y que se lo lleva calentito, es afuera. O las grandes navieras, que están viviendo muy bien gracias a las subvenciones que les dan las diferentes autoridades portuarias de aquí del lugar. Otro punto que hablaba usted de replanteamiento de otro modelo turístico, ¿puede desarrollarlo? Mira, tenemos que pensar en otro modelo económico para Canarias. Yo me imagino que todos recordarán que aquí, cuando se hizo en el año 94, que hubo una modificación del pacto colonial, del régimen económico y fiscal de Canarias, que se instaura ahí una especie de un paraíso fiscal llamado la Reserva de Inversiones de Canarias. Se hablaba en aquel momento, en el año 94, de que se ponía ese beneficio fiscal, ese chollo fiscal, a disposición del empresariado de Canarias para, modificar la estructura económica de Canarias, para la creación de empleo estable. Y todos hemos visto qué es lo que ha sucedido, no antes del 94, sino después del 94, y como uno viene diciendo desde hace mucho tiempo, 28.000 millones de euros después, que se han ahorrado las empresas radicadas en Canarias, del pago de impuestos, estamos viendo de que el paro sigue creciendo. La precariedad laboral ya es que no hay forma por donde cogerla, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos de que ese binomio que hay siempre en Canarias, desde tiempos inmemoriales, antes era la vid, la papa, la cochinilla, no sé qué tal, y ahora modernamente el plan este de la construcción y el turismo, o sea, no podemos estar siempre pendientes y estar al albur de que venga más, menos, suben o baje el tema del turismo. O ahora, con los planteamientos, parece que no se aprende nada del tema de la construcción. Es decir, aquí por eso seguimos insistiendo en que hay que cambiar todo eso. Tenemos un sector primario que es necesario sacarlo adelante, porque eso sí que crea empleo. Eso crea empleo estable. Fija a la gente en el territorio. Tenemos una política entonces medioambiental seria. Mientras sigamos plantando bloques de 20 y piche, pues con eso no se come. Comen las grandes empresas constructoras. Pero lo que sí necesitamos es cambiar el modelo económico este de una forma radical. ¿Van a contar ustedes o a solicitar el apoyo de intelectuales, artistas, escritores, músicos? Algunos han firmado. Algunos han firmado. Eso está abierto todavía. Los apoyos, las firmas de apoyos está abierta. No, pero digo yo, ese colectivo en concreto, colectivo de intelectuales, artistas, no sé si lo agrupan en algún sector, el manifiesto que se pasó a la firma, se le pasó a la firma a todos los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, por así decirlo, ¿no? O sea, ya han firmado desde escritores, algún médico, algún abogado, sindicalistas, pensionistas, gente que está ahora, gente joven que está estudiando, etcétera. Sí, pero yo perdone que le insisto, en el sector de artistas. Porque forma parte de un grupo importante de apoyo hacia todo este tipo de iniciativas. Concretamente, yo soy escultor, yo apoyo la causa, pero sé lo que significa apoyar una causa independentista. Yeah. La marginación, la persecución. Efectivamente. ¿De acuerdo? Y que no entre usted dentro del Sanedrín cultural, por si acaso aquello de que tengo que publicar y no hay perras para mi publicación. Es lo que hay. Desgraciadamente, la gente tiene que comer todos los días y le gusta comer caliente. Entonces, salvo honrosas excepciones de gente, de compañeros, compañeras y gente así normalita que dice, bueno, no me importa que mi nombre aparezca en un manifiesto claramente independentista, hay muchos que se han tentado la ropa. Vamos a hacerlo así, en plan. Buenos días. La unión de todos estos partidos independentistas canarios
ahora vienen en el ayuntamiento cuando se vayan a presentar con Ahora Canarias, o cómo es la historia esta, cómo se fragua esta decisión y cómo van a hacer las votaciones en ese aspecto. Sí, bueno, como leyó la compañera Holly, la intención de la coalición es presentarnos en todas las circunscripciones disponibles que van a haber el 26 de mayo, ¿no? ¿Podría hablar un poquito más alto? En toda la, ¿pueden ustedes? Sí. A ver, la intención es presentarnos en todas las elecciones que hay en el día 26, que en principio van a ser municipales, a los cabildos, al Parlamento Canarias y al Parlamento Europeo. La idea es presentarnos bajo las siglas de Ahora Canarias en todas esas circunscripciones. Gracias. ¿Podrían desarrollar un poquito lo de la parte de Agustín territoriales? Las aguas territoriales de Canarias actualmente en la posición de colonia no tenemos agua propia. Las 12 millas que le corresponden alrededor de cada isla son de titularidad española. Canarias, por no tener, no tenemos competencias ni en las costas. Bien, para poder tener el agua territorial, la zona económica exclusiva de 200 millas, es necesario que Canarias deje de ser un archipiélago perteneciente al Estado español. Canarias reúne todas las condiciones de tipo legal y de tipo político para ser un Estado propio, independiente, y le correspondería efectivamente las aguas que ahora no son nuestras y que a algunos les parece mentira, ¿no? Que un archipiélago no tenga competencia, no le correspondan las aguas, incluso lo que se llaman aguas interiores, son pasillo internacional. Bien, eso con respecto a las aguas. Pero me gustaría también, cuando se ha hablado del sector primario, no es casualidad que Canarias, el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca, dependan totalmente del exterior. Eso tiene que estar diseñado, no por casualidad. A Canarias, el Estado español le tiene como, y la Unión Europea le tiene como un Estado, un mercado de consumo, no de producción. Tal es así que da la impresión que las grandes superficies ponen una serie de condiciones para que el sector primario no pueda estar comercializado como le correspondería. Pero eso, como decía, no es una pura casualidad. Eso es un diseño en el que a Canarias le correspondería ser un mercado de consumo, no solamente de la población canaria, sino de la población turística. Bien, cuando se habla, estamos hablando de Canarias Ahora, salta la Ahora Canarias, salta enseguida la pregunta, ¿no? ¿Y por qué Ahora Canarias? Bien, los independentistas tenemos una asignatura pendiente y hay una demanda generalizada desde hace muchísimos años de que cuando se presenten a
participación electoral sean por medio de una unidad, no un partido por un lado y un partido por otro. Eso, en las actuales circunstancias, hemos visto que hay posibilidades y estamos precisamente en ello, de que los independentistas por una vez nos presentemos a las elecciones con una sola propuesta. Y hay aquellos que no se presentan, que al menos apoyen esta oportunidad que se da ahora y que no se ha venido dando en los últimos años. Bien, de las preguntas que han hecho, creo que entre el amigo Vicente, compañero Vicente y Eduardo la han contestado. Si tienen alguna otra pregunta que hacer, como yo. Una pregunta. Como todo ha sido un poquito rápido lo que ha pasado, ¿no? Quiero saber si ya tenemos preparado una especie de programa de cómo se va a actuar durante todo el tiempo de para preparar las elecciones. ¿Cómo vamos a presentar? Si tenemos todos los proyectos preparados, ¿cómo le vamos a responder al pueblo? No teorizando, sino concretando todas las cosas. Porque si no vamos seguros de todo lo que vamos a hablar y vamos cada uno con un mensaje, por una parte, un poco etéreo, no vamos a conseguir nada. Y sería muy malo que todo esto pueda llevarnos a un fracaso de nuevo, porque tendríamos otro montón de tiempo para poder conseguir algo distinto. Pienso que... Casi la pregunta la pone por pasiva y... Él la tiene contestada, ¿no? Efectivamente, se trata de que la misma propuesta se haga sea en una isla, sea en otra. No vamos a funcionar como organizaciones, cada cual va a tener su propia personalidad como entidad del conjunto electoral y vamos a responder con una propuesta única. Pero si me permiten, quizás la parte que no hemos venido fallando y que es una demanda generalizada de aquellos compañeros que dicen que hasta que no haya una propuesta unitaria, se abstienen en participar en las elecciones. De acuerdo que son elecciones que no se convocan desde Canarias, sino se convocan en el Estado español y en las que nosotros estamos como títeres, ¿no? En el sentido de que Canarias, si ustedes se fijan en los telediarios, cuando hablan del tiempo, hablan del tiempo en España, ¿no? Y en Canarias algunas veces ponen el dedo hacia donde se supone que estamos situados, y en Canarias nubes y claros, por lo cual pocas veces se pueden equivocar. El amigo de Arno. Sí, yo quería seguir respondiéndole a la pregunta del compañero. Esto ha sido un proceso, digamos, desde aproximadamente mayo trabajando, aproximadamente. Se han ido haciendo los contactos con las distintas organizaciones, con distintos colectivos, con muchas personas a título individual. No era un proceso fácil, ¿no? Venimos de una división total, ¿no? En el campo nuestro, con distintas perspectivas. Unos que apostaban por la vía electoral, otros colectivos que apostaban por la abstención. Ha sido un proceso de negociación, pero con predisposición de todas las partes, y hemos conseguido llegar a este acuerdo. Pero esto, como se decía en el texto, no se pretende que se quede una simple suma de siglas. La intención de esto es generar algo mayor y que todas esas personas que
que reclamaban la unidad o que no habían querido participar en ningún proyecto del que ya existían, las puertas están abiertas. Esto va a ser lo que queremos generar es un movimiento, ¿no? que nazca de aquí, un verdadero movimiento de liberación, que no se quede simplemente en una contienda electoral el 26 de mayo, sino que esto continúe creciendo, continúe aglutinando apoyo. Y otra cosa importante es que se respetan las diferencias y las peculiaridades de cada colectivo, ¿no? Porque no planteamos una unión bajo que oprima a los que son los menos, ¿no? La idea es que cada quien que se meta, que entre a apoyar ahora a Canarias, se le respete sus diferencias y en base a eso poder seguir trabajando para una unidad, pero una unidad que respete las diferencias. Entonces, Eduardo, lo que es el proceso de unidad no está cerrado todavía, sino está todavía en construcción, abierto a más participaciones, a poder llegar a todos los colectivos que no se han podido llegar todavía. Sí, efectivamente, como pregunta el compañero, el proceso unitario todavía no está cerrado. Nosotros todavía nos representamos a la unidad de todo el independentismo, todavía faltan muchas manos que sumarse, y por eso le hacemos un llamamiento a que todas las personas independentistas o las que tengan una especial sensibilidad por Canarias, que se acerquen y que nos apoyen, que nos conozcan y que vean que lo que hacemos es trabajar por Canarias. Bueno, otra vez, disculpen, ¿hay alguna sede o local de Ahora Canarias fija o estable donde se pueda asistir? Aquí yo hablo de Tenerife de momento. Por ahora no hay sede, lo que iremos es convocando actos y reuniones, asambleas en distintos municipios y zonas de Canarias. ¿No hay local? No, la idea es ir moviéndonos por toda Canarias. No centrar los esfuerzos, a lo mejor, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, en La Laguna o en Las Palmas. La idea es que nos organicemos en todos lados, en todos los municipios. Entonces ahora mismo lo que iremos convocando serán asambleas, charlas, debates, y para ahí poder debatir y tratar todos estos temas y sacar un proyecto común. ¿No crees que los locales son indispensables, determinantes en cada... por lo menos en Las Palmas uno y en Tenerife otro? Unos locales grandes donde la gente pueda asistir cualquier día de la semana y preguntar lo que quiera y hacer algo, lo que dijo el compañero, presentar cualquier proyecto, cualquier punto de vista y hablarlo y debatirlo y compartir ese sentimiento, digamos. Sí, yo no digo que no sea importante tener locales, sino que por ahora no tenemos locales. Vale, sí. Bueno, pues te digo que se busca. Solo quería decir que yo de acuerdo con el compañero, estoy de acuerdo con el compañero Eduardo en que para mí es mejor ir difundiendo entre todos los sitios, las poblaciones, más que tener una sede, porque creo que así se llega a más sitios. Ese es mi punto de vista. Nosotros llevamos haciendo gestiones desde hace años con los ayuntamientos, en particular el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Ayuntamiento de La Laguna, y hay locales para todas las murgas habidas y por haber, pero para cuestiones de tipo cultural y político, todos son pegas. Nos hemos cansado de presentar solicitudes y siempre el resultado es el mismo. Pero estamos precisamente en eso. Y ojalá tengamos un local en el que podamos reunirnos y hacer actos como planteaba el compañero que hizo la pregunta. Y estamos en eso. Señor Gregorio. Objetivos que se plantean referente a medio y largo plazo en cuanto a expectativas de éxito en las próximas elecciones. Sabemos la cantidad de obstáculos que pone el colonialismo para que seamos
digamos, visibles en el ámbito nacional canario. Después, pues, la industria en Canarias está, brilla por su ausencia, excepto finitos en el comercio y turismo. Y otra cosa es demografía. ¿Cómo controlar la demografía en Canarias toda vez que aquí entra libremente? Porque eso interesa al colonialismo. ¿Cómo podríamos controlar la demografía? Y por último, dada la deficiencia cultural que hay en un nivel, digamos, humilde de Canarias, la mayoría de la gente, ¿cómo potenciar la identidad canaria y nuestra cultura, y en concreto nuestra lengua ancestral? Solamente eso. Para resolver los problemas que tú has planteado, lo primero es tener representación, tener poder para realizarlo. Sabemos que desde la enseñanza primaria hasta la universidad, Canarias no, es como si no existiera, salvo para hacer algunas excursiones o por algún tema en concreto. Y eso no es casual, se trata de que, que Canarias no tenga entidad. Y la impresión que da en general es que a Canarias se le ponen todos los obstáculos de cualquier proyecto que pueda representar para Canarias un medio económico y en el ámbito de la cultura, como decía aquí el compañero, da la impresión que los que tienen el poder para eso, nosotros no podemos modificar la enseñanza ni la primaria ni la universitaria. Hay que seguir unas pautas y un modelo en que Canarias entra de refilón. ¿Marcial? Sí, yo me voy a poner de pie porque siempre me ha gustado la cara. Después de tantos años de marcha martillo, porque yo soy independentista hasta la médula, lo sabe todo el que me conoce, quiero un aplauso cerrado para esa mesa que lo ha hecho de puta madre. En segundo lugar, hago un ruego muy, muy personal. A partir de ahora, me gustaría que se hablara en plural. Es decir, si se está en una mesa y se dice yo pienso, yo estimo, yo considero, yo esto, yo lo otro, no salimos del yoísmo. Es necesario a partir de ahora empezar a pensar a nivel colectivo. Y hablando de colectivos, hay un colectivo femenino que está haciendo grandes cosas que necesitamos hablar, dialogar y sentarnos para escucharlas. Lo que dice el compañero del salón, yo poseo, no lo tengo, pero estoy en negociaciones con el dueño de la casa donde vivo, y para una cuestión puntual no los prestaría, puesto que yo tengo las llaves, y no habría ningún problema. En el caso de que me cobre algo, ya lo pagaría yo. Y la tercera cosa, ya era hora, carajo, de que nos pusiéramos de acuerdo en algo. Quería hacer una pregunta, yo un tiempo fuera de aquí, ¿no? Y quería preguntarle, ¿en la zona norte habían locales de algunos de los grupos? Por ejemplo, la ANC. ¿Sigue existiendo los locales? No. Buenos días, mi nombre es Juan Tomás Perdomo, soy coordinador general en Gran Canaria del Congreso Nacional Canario, y quería sobre todo, primero que nada, agradecerle a todos los compañeros que están aquí, ¿vale? Que han hecho el esfuerzo por venir a acompañarnos en este momento sublime, y volver a repetir lo que ha dicho el compañero Marcial, el reconocimiento a los que tenemos en la mesa por el trabajo de muchos meses que se lleva realizando. Entonces, yo creo que ahora mismo, en el momento que estamos, podemos dividir la mentalidad de los canarios que luchamos por el archipiélago
en dos vertientes. Los que no quieren mantenerse dentro del sistema español, no quieren colaborar dentro del sistema y, por tanto, usar la abstención, ¿vale? Y los que estamos por meternos dentro del sistema, trabajar dentro del sistema. Entonces, necesitamos estar dentro del sistema. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Pero queremos también que los que no quieren estar dentro del sistema, que saben que estamos luchando por la descolonización y el bienestar social de Canarias y de todos los canarios, ¿vale? Que esto realmente sea lo que puede ser y no lo que están haciendo con nosotros, ¿vale? Entonces, pedirle el apoyo a ese otro grupo bastante numeroso que quiere estar en la abstención. Están haciendo también algunos grupos un gran trabajo de reconocimiento internacional, hay que reconocerlo, pero necesitamos también la colaboración de ellos y que nos den su voto de confianza para apoyarnos mutuamente. Tenemos que apoyarnos mutuamente. No puede ser que ellos vayan por un lado sin reconocernos y nosotros tampoco no podemos dejar de reconocerlos a ellos. Tenemos que trabajar los dos con lo que se puede desarrollar, pero que al final el horizonte que nos espera es el mismo. ¿Vale? Y ese es nuestro final. Gracias. Claro, vamos a ir cerrando un poco porque tenemos aquí en el espacio. Vamos ahí, sí, nos quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta de prensa antes de acabar, ¿no? Pues, ¿alguien que no haya hablado? ¿Alguien que no haya hablado? Yo quería que contestaran a qué planteamiento tiene la coalición con respecto al crecimiento de la militarización en Canarias. Bueno, de todo es conocido que el colonialismo para poder mantener su finca particular, en este caso Canarias, necesita el brazo armado. Obviamente estamos en una zona lo suficientemente importante, lo suficientemente a su vez peligrosa para nosotros y para nuestros hermanos del continente, y para eso, claro, están los, ¿sabes?, las fuerzas del imperio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Está la OTAN, está el AFRICOM, que es una, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo en Canarias hemos visto cómo en los últimos tiempos, a razón de que se ha ido descubriendo cuestiones de minerales estratégicos en nuestras aguas, ¿sabes?, aunque ahora por ahora dicen que no son nuestras, pero vamos, son nuestras aguas, ha ido paralelamente subiendo la militarización de Canarias. Hemos visto cómo el virrey militar, que tiene mando en plaza aquí, en la plaza del carnicero Weller, se ha atrevido a decir en la Pascua Militar Española de que ahora los canarios, o si no lo habíamos notado, íbamos a ver de una forma perceptible a las tropas españolas en las calles. O sea, debe ser que el polígono de Pájara le resulta chico, que Fuerteventura les parece poco, que ahora necesitan las calles y plazas para hacer sus maniobras y sus juegos de guerra, ¿no? Curiosamente, bueno, pues una cosa importante, ayer un ayuntamiento de Canarias ha aprobado por mayoría absoluta, eso sí, en contra siempre la derecha más extrema, ¿no?, donde se reprobaba y se condenaba las afirmaciones del señor este, insisto, el virrey militar, cuando hacía estas afirmaciones de que iba a ser más perceptible la presencia militar en las calles de Canarias, ¿no? Y ahí se ha hablado, entre otras cosas, de solicitar al gobierno, solicitar a los ayuntamientos, de que no se permitiera el uso de plazas públicas, de playas, para que estos señores de uniforme hagan sus jueguitos de guerra, etcétera. O sea, yo creo que ya está bien, de que después de que Canarias dijera en el 86, por la abrumadora mayoría, el no a la OTAN, parece ser que se nos castiga por haber tenido la osadía, la valentía de decir no a la OTAN. Y vemos como esos partidos fachas, ¿no?, fascistas como el Partido Popular, el señor Casado, que estuvo precisamente el 4 de enero por aquí, por estas ínsulas, ¿no?, decía que era necesario que el AFRICOM, insisto, el AFRICOM es el mando general de la OTAN para África, que ahora está en Alemania, ¿eh?, que ¿por qué no se instalaba en Canarias, ¿no?,
sitio seguro, un sitio estupendo, un sitio con mucho sol, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones hay que decir. Es más, eso que se llama el nuevo Estatuto de Canarias. Hay una parte, un pequeño artículo, creo que es el artículo 37 o algo así, que hablaba, está escrito, al menos está escrito, ¿no?, de que las autoridades, en fin, las ciudades de Canarias, entre otras cosas, deberían, políticamente, de que Canarias, en fin, promover Canarias como un sitio de paz, No ha habido ninguna autoridad, bueno, tampoco el señor Genuflexo, el señor Clavijo, no se iba a poner en contra, ¿no? O sea, pero van, incluso no se han atrevido a decir y levantar la mano y llamarle la atención al virrey. Y decirle, mire, no. El estatuto, ese estatuto infame que ahora tenemos, ni siquiera lo cumple. Con lo cual, y en los tiempos que están corriendo, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando por seguir diciendo no a la OTAN, Canarias tiene que tener un estatuto internacional de neutralidad reconocido por las instancias internacionales, Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea, quien haga falta. Donde aquí, esto no es territorio para juegos de guerra. Esto tiene que ser un territorio para resolución pacífica de los conflictos. Eso, para eso sí nos prestamos, para resolver pacíficamente todos los conflictos que hubiese a lo largo del planeta. Pero para atacar a otros países, no. Se me olvidaba decir el nombre del ayuntamiento, ¿eh? El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Y bueno, ya para cerrar esto, solamente decir una cuestión. ¿Para qué? Ahora Canarias saca para adelante. Para que Canarias salga adelante. Para que Canarias ocupe el lugar que tenga que ocupar. Para que su gente, pueda estar en un sitio donde haya felicidad, por así decirlo, de una calidad de vida. Esto tiene que salir para adelante. Y esto no es una cuestión de 2, 3 partidos o 17. Esto es cuestión de que todos aquellos y aquellas que dicen que son independentistas, son soberanistas, pongan su grano de arena. Para que esto salga adelante. Este proyecto es necesario, pero es necesario con la colaboración de todos ustedes, de los que están aquí y de los que están sentados en otro sitio, tecleando todos los días diciendo que son muy independentistas. Necesitamos el apoyo, la colaboración de todos y de todas. Muchas gracias.